Bienvenido al curso Informática aplicada a las ciencias forenses. Me llamo José Manuel Gómez y continuamos con un nuevo apartado del tema 2, dispositivos y sistemas informáticos. Esta vez nos centramos en la memoria. La memoria RAM es una parte crucial de un ordenador donde almacenamos la información de forma temporal. La memoria caché que habíamos visto en las transparencias anteriores es una memoria muy pequeña, que no nos permite almacenar mucha información. En la memoria RAM ya podemos almacenar cosas del tamaño pues, de gigas. Incluso hoy en día pues, ya empiezan a haber memorias de terabytes de capacidad. Pero tiene el inconveniente de que cuando se apaga el ordenador pues, se pierde toda la información almacenada ahí. Entonces siempre se utiliza la memoria RAM como una memoria, como un dispositivo de almacenamiento temporal. La ventaja es que el acceso es extremadamente rápido, pero tiene poca capacidad si la comparamos con los discos duros, que puede tener pues, mucha más memoria. Lo normal de un disco duro es que tenga 500 gigas, cuando lo normal en un ordenador normal es que tener una memoria pues, de 4 o 8 gigas, como mucho 16. Y cuando se acaba la memoria, el ordenador no se detiene. El ordenador es capaz de funcionar sin incluso cuando se queda sin esta memoria, utilizando lo que se llama memoria virtual. Ya veremos lo que es la memoria virtual en próximas transparencias. ¿Cómo saber la memoria que utilizamos? Pues simplemente apretamos al control suprimir, iniciar administrador de tareas, y en la opción de rendimiento, en la pestaña de rendimiento, pues podemos ver cómo va el uso de la CPU. Si va muy lento el ordenador, podemos ver si es un problema de que hay alguna aplicación que está utilizando mucho la CPU, o podemos ver que si ha quedado sin memoria física. En el momento que un ordenador se queda sin memoria física es cuando empieza a ralentizarse mucho, etc. Como he dicho, cuando nos quedamos sin memoria virtual, pues necesitamos hacer algo, porque el programa no puede, el ordenador no puede detenerse. Necesita, pues imagínate que estás trabajando con el Word y te quedas sin memoria virtual, y como se ha quedado sin memoria virtual, pues el ordenador se apagase. Pues sería un desastre, porque perderías toda la información que tienes en ese momento. Para evitar eso, pues se hace uso de la memoria virtual, que no es más que trozos de memoria de información de la memoria RAM que se almacenan en el disco duro de forma temporal. Solo se usa cuando se consume toda la memoria RAM, porque es una memoria, la memoria virtual es muy lenta. Tarda mucho en pasar la memoria RAM al disco duro, y después, cuando requieres algún dato que tenemos en el disco duro y que supuestamente debería estar en la memoria, pues cuesta mucho volverla a subir otra vez a la RAM. Cuando ejecutamos un programa, pues pasamos su código, el código de este programa, del disco duro a la memoria RAM, y los datos que va generando este programa pues también se almacenarán en este tipo de memoria. Pero si nos quedamos sin memoria, pues esta parte de la información tendrá que pasar al disco duro, con lo cual cuando el ordenador se ralentiza un montón, y pues la mejor técnica es empezar a cerrar aplicaciones y esperar y tener paciencia, porque tiene que volcar la parte de la memoria en el disco duro, y después del disco duro volver a rescatarla a la memoria para ir cerrando, incluso para ir cerrando cosas. Si yo quiero cerrar una aplicación que ya no estoy utilizando, seguramente estará almacenada en el disco duro. Primero tendrá que cargarla en memoria RAM, pero como la memoria RAM está llena, tendrá que vaciar algo previamente. Y al cargarla ya podrás cerrarlo, con lo cual se liberará esta memoria y el ordenador empezará a ir más rápido, porque empezará a cargar las cosas del disco duro a la memoria sin tener que volver a grabar en el disco duro, porque tendremos memoria. Veamos un ejemplo. Yo tengo un programa que requiere, bueno, tengo tres programas almacenados en el disco duro que requieren un montón de datos, ¿no? Y yo lo que hago es ejecutar el programa 1. El programa 1 me ocupa esta cantidad de memoria. Cuando quiero ejecutar el programa 2, pues tampoco tendría ningún problema, pero vemos que ya estamos en el límite de la capacidad de mi memoria de 10 GB. Entonces, si yo decido ejecutar un tercer programa y esto me satura la memoria, pues
no voy a poder, no voy a poder almacenar esta memoria. Por lo tanto, lo que va a hacer el ordenador es pasar parte de lo que yo, de lo último que, o de lo que más atrás he dejado de utilizar, lo más antiguo que no estoy utilizando de la memoria, y lo pasa a la memoria virtual. Y después, efectivamente, pues pasa a lo pasa al disco duro y después ya puede cargar ese programa, ese tercer programa en memoria y evitar pues, y poder trabajar normalmente. Pero claro, si haces uso otra vez del programa 1, pues tendrá que pasar el programa 3 a la memoria virtual y todo se ralentiza porque en los discos duros, trabajar directamente con los discos duros es mucho más lento. ¿Cómo? Si queréis provocar el uso de la memoria virtual, pues bueno, primero deciros que no es deseable usar la memoria virtual porque se ralentiza todo. Pues lo único que tenemos que hacer es empezar a abrir muchas aplicaciones del ordenador hasta saturar y consumir toda la memoria RAM. Y cuando la memoria RAM se agote automáticamente, pues el ordenador utiliza la memoria virtual. Y lo notaréis porque todo irá muy lento. Si queréis recuperarlo, pues o apagáis el ordenador o directamente vais cerrando poquito a poco y despacio pues cada una de las aplicaciones que tenéis abiertas. Y esto ha sido todo de la parte de memoria RAM del tema 2. Espero verte en la próxima y última parte del tema 2, donde hablaré de discos duros.